Estamos aquí con Mercedes Ballesteros, la responsable de la División de Energías Renovables del CIEMAT, que es uno de los centros de investigación de energía y medio ambiente más importantes de nuestro país. Pues antes que nada, quiero agradecerte, Mercedes, la posibilidad de poderte entrevistar como experta en esta materia. Gracias por recibirnos y empezamos con la entrevista, si te parece. Estamos ante el reto de un transporte bajo en carbono. ¿Cuál cree que va a ser el papel en el futuro de los biocarburantes para la descarbonización del transporte en general? Pues hasta hace unos años los biocarburantes o los biocombustibles líquidos derivados de biomasa eran casi la única alternativa renovable al sector del transporte. En los últimos años ese panorama ha cambiado porque el vehículo eléctrico nos está dando una oportunidad tremenda de descarbonizar el sector del transporte con una energía eléctrica que puede provenir de renovables. Y eso ha hecho que los biocarburantes se hayan visto un poco relegados en su desarrollo por la gran apuesta que ha habido por el coche eléctrico. Pero el coche eléctrico es una alternativa muy interesante, pero no puede cubrir todos los sectores del transporte, no es una alternativa en aviación, no es una alternativa en transporte marítimo y por ahora no es una alternativa para transporte pesado de mercancías de larga distancia porque las baterías todavía no están preparadas para ello. Y en estos sectores la única alternativa siguen siendo los biocarburantes, con lo cual estamos pasando de pensar que los biocombustibles o los biocarburantes podrían ser una alternativa masiva a los motores de combustión interna para sustituir gasolina y gasóleo. Eso ya estamos viendo que para el sector urbano puede que haya otras alternativas o para el sector de vehículo privado, pero en estos otros sectores que he mencionado siguen teniendo un papel relevante y casi exclusivo en la descarbonización. ¿Y son los biocarburantes avanzados una alternativa real? Lo tienen que ser. Una de las cosas que hemos aprendido desde que en Europa empezamos en los años 90 la producción y la utilización de biocarburantes es que el modelo que seguimos inicialmente de utilizar biocarburantes, lo que llamamos de primera generación, es decir, bioetanol y biodiesel, que venga de materias primas alimentarias, cereales en el caso del bioetanol o plantas oleaginosas en el caso del biodiesel, no es una alternativa que pueda dar una sustitución masiva por los problemas de competencia que puede haber con las materias primas alimentarias y también por la competencia en el uso del suelo entre el sector alimentario y el sector energético. La única alternativa de futuro son los biocarburantes avanzados que no utilicen estas materias primas, sino que se puedan utilizar de materias primas básicamente residuales, materiales lignocelulósicos, es decir, utilizar la paja del cereal en vez del grano, que no tiene utilización en alimentación, la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, los lodos de las depuradoras de las aguas urbanas, todo lo que son residuos biomásicos residuales. Y por ahí tiene que venir el desarrollo de futuro y serán estos biocombustibles avanzados los que desarrollemos en los próximos años. Dentro de las diferentes y numerosas alternativas para producir biocarburantes avanzados, ¿cuál cree que está más cercana a la comercialización a corto plazo? Ya tenemos biocombustibles avanzados comercializados. Evidentemente los aceites hidrogenados que ya se están utilizando como combustibles de aviación o como combustibles de transporte pesado, lo podemos considerar biocombustibles avanzados. Las plantas de etanol celulósico son ya una realidad en Estados Unidos, en Europa. Nos está costando un poquito más de esfuerzo implementar estas tecnologías a nivel comercial, aunque ya hay algunas instalaciones grandes en Europa, pero en Estados Unidos es ya una realidad. Y ahora el siguiente paso es que bueno, estas instalaciones son las primeras de este tipo de tecnología y hay que darle un periodo a la tecnología para que madure la curva de aprendizaje, reducción de costes, etcétera, etcétera, pero muchas de las tecnologías están ya comercializándose. O sea que vamos hacia los biocarburantes avanzados. Vamos inexorablemente hacia los biocarburantes avanzados. Muy bien. A día de hoy, el porcentaje del uso de biocarburantes en el transporte es bastante limitado. ¿Cómo se puede fomentar su uso? ¿Cuáles son los factores principales que están afectando a esto?
Pues la proporción en el caso europeo, bueno, y ha pasado lo mismo en el resto de los países, en Brasil, que es un ejemplo de uso masivo de biocombustibles, o en Estados Unidos, siempre ha ido por la vía de la legislación, ¿no? Todas las medidas para reducir las emisiones de carbono en el sector del transporte, y también el tema de diversificación de los productos energéticos que utilizamos en transporte, porque igual que la electricidad la tenemos más o menos diversificada y podemos producir electricidad de energía nuclear, de térmicas de carbón, cada vez menos, pero todavía está ahí esa tecnología de eólica, de solar fotovoltaica, de solar de concentración, el sector del transporte depende en un 99% de derivados del petróleo, con lo cual la introducción de biocarburantes no solamente es una manera de luchar contra el CO2, es una manera también de diversificar las alternativas energéticas en el sector del transporte, y además también una manera de producir biocombustibles o biocarburantes autóctonos, que no los tengamos que importar, ¿no? Que en un país con una dependencia energética por encima del 70% como somos en España, es un objetivo que no es desdeñable. Con lo cual, pues la legislación tiene que ser el motor que nos vaya obligando a introducir cada vez más biocarburantes mezclados con nuestros combustibles fósiles. La directiva de promoción de biocarburantes, que aplica hasta el año 2000, decía que en Europa tendríamos que tener el 10% de los combustibles de transporte sustituidos por biocarburantes en el año 2020, y este porcentaje se ha aumentado hasta el 14% en el año 2030, considerando no solamente la aportación de biocombustibles, sino también la aportación de vehículo eléctrico. Pero ese porcentaje tendrá que seguir aumentando. Pero la descarbonización del sector del transporte va a ser un desafío mucho más grande que lo que está siendo el sector eléctrico. Muy bien. Y ya por último, ¿cree que es posible la descarbonización del transporte en los plazos de lo que se está hablando y sustituir completamente los carburantes fósiles, un poco en la línea de la pregunta anterior? Pues si nos fijamos un poco en los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que se ha terminado de elaborar recientemente, que ha estado también expuesto a consulta pública por parte del Ministerio de Transición Energética y que se ha mandado a Bruselas, porque era una de nuestras obligaciones dentro de las actividades que tenemos que hacer como Estado miembro de la Unión Europea, era presentar este Plan Nacional Integrado de Energía y Clima con un horizonte del 2030, pero luego también haciendo unas previsiones a 2050, ahí los objetivos de descarbonización son importantes, pero no solamente por la sustitución de otro tipo de propulsión, como puede ser el vehículo eléctrico o los biocarburantes, sino también por cambios en el modelo de movilidad, de cómo nos movilizamos, ¿no? Está claro que ejemplos como el tema de Madrid Central, es decir, ir poniendo cada vez más impedimentos al que el vehículo privado circule de la manera que lo está haciendo por las ciudades, es una manera de descarbonizar el transporte también. O sea, tenemos que ser conscientes de que tenemos que racionalizar nuestro uso del vehículo privado, no podemos estar moviendo los vehículos de la manera que lo hacemos ahora, hay que cambiar también las pautas de consumo, y con todas esas medidas, con combustibles alternativos y también con una reducción de la movilidad privada y sobre todo también con otras medidas como pueden ser todo esto que viene del vehículo compartido, de promoción del vehículo público, pues podemos llegar a esas descarbonizaciones. Pero vuelvo a repetir, es un sector mucho más difícil porque es un sector primero de emisiones difusas, con lo cual es mucho más difícil controlar las emisiones difusas que las emisiones concentradas, y luego además porque el vehículo privado va muy ligado a nuestro nivel de desarrollo y a nuestra manera de vida, y eso quiere decir que tenemos también que revisar y reconsiderar nuestra manera de vida y nuestra manera de desplazarnos. Pues muy bien, yo creo que nos has dejado claro cuál es el panorama de los biocarburantes en los próximos años, tanto en España como yo creo que a nivel mundial. Agradecerte de nuevo tu tiempo y la gran oportunidad de poderte escuchar como experta en esta materia. Pues muchísimas gracias a vosotros.